En muchos de ellos tenemos el doble desafío de, por un lado, encontrar cómo podemos colaborar, continuar colaborando para que el sistema de único de salud aprimore su respuesta a las necesidades, por un lado, pero por otro también, Brasil tiene experiencias innovadoras muy importantes de desenvolvimiento de la salud que interesan a otros muchos países. Entonces, OPAS tiene también la misión de identificar, sistematizar y contribuir a que esas experiencias de suceso de Brasil sean conocidas en otros países y, en medida de lo posible, colaborar para su implementación en esos países. Temáticamente, OPA está trabajando de manera importante en los temas de prevención y control de doenças crónicas. También está contribuyendo de manera decisiva a cerrar una deuda histórica en enfermedades transmisibles, cuya respuesta conocemos, pero que no siempre es fácil de aplicar en los lugares dependiendo de sus circunstancias. Brasil tiene todas las condiciones para eliminar varias doenças transmitibles y llevarlas a cero caso o a una fase de control epidemiológico. También otro de los aspectos que estamos trabajando mucho es en el desenvolvimiento de la atención primaria y la incorporación de los nuevos desafíos que representan mudanzas en los servicios de salud para atender a una población cada vez más idosa y también que tenga doenças de tipo crónico de una manera más importante, donde la respuesta no es solo médica ni de medicamento, es también una respuesta social, de medidas que garanticen bienestar a esas personas, ahí en sus casas, en que mantengan una vida activa, saludable, alejada de riesgo. En fin, es una respuesta social que Brasil adelanta implementando con diferentes programas que além más que del sector saúde.